Santa en Huaura. El mundo católico conmemora la venida de Cristo a la tierra. Por eso, en estas fechas, la Municipalidad Distrital de Huaura prepara diversas actividades. Martes 19 de marzo, capacitación a taxistas y mototaxistas. Hora, 3 de la tarde. Lugar, Auditorio Municipal. Homenaje a la Virgen de los Dolores. A las 7 de la noche, en el frontis del municipio huaurino. 24 de marzo, Domingo de Ramos. Escenificación del ingreso de nuestro Señor Jesucristo. Hora, 6 y media de la mañana. Lugar, Iglesia Virgen del Carmen. Martes 26 de marzo, exposición de fotos antiguas y turísticas. A las 9 y media de la mañana, en el Museo de Sitio. Jueves 28 de marzo, Feria Gastronómica de Dulces Tradicionales. Hora, 9 y media de la mañana a 5 de la tarde. Lugar, frontis de la municipalidad. Recorrido turístico de las 7 iglesias. Hora, 2 de la tarde. Punto de partida, frontis del Palacio Municipal. Todo esto y mucho más. Ya lo sabes, si quieres vivir una auténtica Semana Santa, ven a Huaura, Municipalidad Distrital de Huaura. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos televidentes? Yo soy Mayeli Lino. Bienvenidos una vez más a su programa El Informativo Municipal, un espacio creado especialmente para usted, donde difundiremos todas las actividades que viene realizando nuestro alcalde Jacinto Romero Trujillo. Adelante con los titulares. Con gran éxito, Municipalidad Distrital de Huaura capacitó a conductores mototaxistas. Instalación de redes de agua potable en el centro poblado Los Cañaverales ya es una realidad. Municipalidad Distrital de Huaura realiza limpieza y desinfección de agua potable en el sector de Ingenio. Queridos televidentes, que se llevó a cabo con gran éxito la capacitación a todos los conductores mototaxistas de nuestra localidad, hecho que se realizó en el auditorio de nuestra Municipalidad Distrital de Huaura. A continuación, veamos lo que sucedió. La Municipalidad Distrital de Huaura, a través de la Oficina de Control y Tránsito, llevó a cabo la capacitación de seguridad vial y tránsito dirigido a conductores mototaxistas. Elías Fernández, jefe de la Oficina de Control y Tránsito, nos cuenta la importancia de esta actividad, resaltando que los asistentes estarán aptos y preparados en el momento de cumplir con su trabajo como conductores. Entonces, siguió la programación para el día 19, donde todos los conductores de mototaxis estén den su curso de educación de seguridad vial y tránsito, porque ellos tienen que aprender y conocer mucho más, porque se cometen muchas imprudencias en las calles. En este caso, los conductores de mototaxis, porque son a ellos que va dirigido, ¿no? Es en cuanto a lo que es primeros auxilios, después de un accidente, consecuencias jurídicas después de un accidente de tránsito, y lo que es seguridad vial y tránsito, han sido tres ponentes en la materia. No, bien, me siento satisfecho porque están interesados en aprender más y veo que ellos son los conductores que sí trabajan de verdad en el campo, que sí están preocupados en la seguridad, a pesar que se ha publicado y son más de 200 conductores aquí inscritos, 270 son, entonces han venido un importe de 110. Pero de todas maneras se va a tomar otra capacitación el día 27 de marzo a las 4 de la tarde, ¿no? Para aquellos que no han venido por ciertos motivos, ¿sí? Entonces con ello ya cerraría la capacitación y entonces ya nos entraríamos con la entrega de los carnet de seguridad vial, porque eso el decreto supremo 055 no estipula que ellos deben estar preparados y tener su carnet. Y aquellos que no tengan su carnet, bueno, tendrán una sanción de 2 UIT.
No, es importantísimo porque con ello estamos ya nosotros aportando con la seguridad ciudadana, de vista de que hay conductores que no tienen licencia de conducir y no tienen carnet, entonces ellos hacen de la suya en la calle, ¿no? Cometen muchas imprudencias y muchas irregularidades. Entonces, en este caso, nosotros estamos ya no de que con esta, con tu carnet que van a tener, ellos están obligados obligatoriamente a tener su carnet. Aquellos que no tengan, lamentablemente, tendrán pues que pagar la sanción o los propietarios de vehículos de mototaxi son los que van a tener, antes de dar el vehículo a la persona, tienen que soltar el carnet de educación de seguridad vial y tránsito. Los beneficiarios de esta capacitación se manifestaron al respecto. Realmente siempre puede ser así, para a veces no sabemos cómo se tramita las reglas, ¿no? Que tenemos. A veces en vehículos no sabemos cómo manejar, realmente por manejar a veces manejamos, ¿no? Siempre pues buena es capacidad que dan uno, siempre pueden dar así. De todas maneras, todos son apoyos, pues todos necesitamos, ¿no? Saber algo reglamento de tránsito. De esta manera, la Municipalidad Distrital de Huaura busca disminuir los accidentes de tránsito, asegurando que los conductores de vehículos menores sean responsables al momento de dirigirse por las calles. Redes de agua potable y alcantarillado en el centro poblado Los Cañaverales ya es una realidad, gracias a la gestión que viene realizando nuestro alcalde Jacinto Romero Trujillo. A continuación, veremos cómo se viene ejecutando la obra. El burgomaestre huaurino Jacinto Romero Trujillo sigue apostando por el desarrollo de nuestro distrito, esta vez llevando a cabo la instalación del sistema de agua potable y alcantarillado en el centro poblado Cañaveral y San Sebastián, cuya obra beneficiará a más de 170 familias. El residente de la obra nos brinda detalles del trabajo que se viene realizando en el centro poblado Los Cañaverales. Bueno, la obra prácticamente consiste, ¿no?, en una captación, línea de impulsión, línea de distribución y las conexiones domiciliarias, ¿no? Respecto a la captación, inicialmente pues estaba programado en desagravio, pero se ha visto por conveniente hacer un pozo tubular con un tanque polietileno de 25 metros cúbicos para de ahí distribuir el agua por medio de una línea de distribución, ¿no? Que más o menos la longitud es 2.700 metros, ya con un diámetro de tubería de 900 milímetros, ¿no? Vamos a abastecer a 174 lotes, ¿ya? Dentro de lo que es la zona de Cañaveral, ¿no? Más o menos estamos hablando de unos 500 personas que se va a beneficiar. Son 174 conexiones domiciliarias y la línea de distribución son 2.700 metros lineales. Más o menos hay 565.000 soles que se va a invertir en lo que es la obra, 65.000 soles. Bueno, esta obra se viene ejecutando por administración directa, ¿no? La municipalidad, significa que la municipalidad distrital de Huaura mismo lo está ejecutando, ¿no? Y para eso me contrata a mi persona para dirigir la obra, ¿no? Sí, bueno, los beneficiarios están muy satisfechos, ¿no? Como toda obra, siempre al iniciar, ¿no? Como se va implementando recién los materiales, un poquito se creó un poco de malestar, pero a medida que ya se ha lanzado la convocatoria para adquirir las tuberías, ¿no? Todo, que esperamos que ya se esté trayendo la otra semana, ya eso prácticamente está, se puede decir, ya han entendido también los pobladores, ¿no? Cómo es el proceso de las obras, ¿no? En este momento estamos excavando la zanja, ¿no? Haciendo excavación de zanja de tal manera que cuando ya vengan las tuberías vamos a empezar a atender todo de corrido, se puede decir, ¿no? De esta manera, nuestra máxima autoridad edil, el señor Jacinto Romero Trujillo, viene realizando obras de impacto que busca mejorar la calidad de vida de los pobladores de nuestro distrito. El desarrollo de las informaciones, nuestra máxima autoridad, el señor Jacinto Romero Trujillo, preocupándose por la salud de nuestros pobladores, a través de la Oficina de Salud y Medio Ambiente, llevó a cabo la limpieza y desinfección del reservorio de agua ubicado en el sector El Ingenio. A continuación, veamos cómo se llevó a cabo la inspección sanitaria. Música.
La Municipalidad Distrital de Guaura, a través de la Oficina de Salud y Medio Ambiente, viene realizando el mejoramiento del servicio de agua potable, llevando a cabo la limpieza del tanque de agua que suministra del líquido elemento a la parte baja del distrito de Guaura. El presidente de la Comisión de Servicios Públicos, el doctor Pascual Rondón Espinosa, nos manifiesta cómo se viene realizando tan importante faena. En esta ocasión, bueno, nos hemos apersonado conjuntamente con los personal de la Dirección Regional de Salud y también de la Municipalidad para de alguna manera verificar los trabajos que se van a realizar, como es lo que es la limpieza y la desinfección de los reservorios. En este caso se ha programado para hoy día la limpieza acá del reservorio de Ingenio, con lo cual pues el objetivo principal es poder mantener limpio y brindar un calidad de agua de alguna manera más segura para toda la población del casco urbano de Guaura, ¿no? Responsable de la Oficina de Salud y Medio Ambiente contó ante nuestras cámaras los trabajos que se vienen realizando por un mejor servicio de agua potable. Estamos realizando pues el trabajo de lo que es limpieza y desinfección del tanque de distribución de agua para el casco urbano del distrito de Guaura, ¿no? Bueno, el día de hoy pues estamos ya retirando todo lo que es el barro, empezando de tempranas horas, aproximadamente a las 6 de la mañana estamos trabajando. Y el técnico del Ministerio de Salud, los técnicos que han venido a hacer el trabajo estarán realizando la desinfección con amonio cuaternario, ¿no? Esto pues a manera de mejorar, ¿no?, el servicio de agua potable y también cumpliendo con las normas técnicas legales para lo que es la administración del agua potable, ¿no?, el suministro para el consumo humano. Tras haber culminado el proceso de limpieza y desinfección, Feliciano Cabero fue el encargado de levantar el acta de inspección sanitaria. En las cuales ya se ha hecho la desinfección, se está esperando la media hora para que haga el enjuagatorio y sucesivamente pues después depurar todos los residuos que ha quedado de la desinfección para poder abastecer del servicio que es el agua para la población, ¿no? Este trabajo está haciendo con la municipalidad y la área de salud ambiental del Centro de Salud de Guaura, o sea, de la Micorred Guaura. Justo ahorita se va a elaborar el acta de inspección, en las cuales se va a mencionar la limpieza, las observaciones y las recomendaciones que se debe dar en estos menesteres, o sea, en estos trabajos, ¿no? De esta manera, la gestión del burgomaestre Jacinto Romero Trujillo viene preocupándose y trabajando a favor de la comunidad, brindándoles un servicio de calidad. Semana Santa en Guaura. El mundo católico conmemora la venida de Cristo a la tierra. Por eso, en estas fechas, la Municipalidad Distrital de Guaura prepara diversas actividades. Martes 19 de marzo, capacitación a taxistas y mototaxistas. Hora, 3 de la tarde. Lugar, Auditorio Municipal. Homenaje a la Virgen de los Dolores. A las 7 de la noche, en el frontis del municipio guaurino. 24 de marzo, Domingo de Ramos. Escenificación del ingreso de Nuestro Señor Jesucristo. Hora, 6 y media de la mañana. Lugar, Iglesia Virgen del Carmen. Martes 26 de marzo, exposición de fotos antiguas y turísticas. A las 9 y media de la mañana, en el Museo de Sitio. Jueves 28 de marzo, Feria Gastronómica de Dulces Tradicionales. Hora, 9 y media de la mañana a 5 de la tarde. Lugar, frontis de la municipalidad. Recorrido turístico de las 7 iglesias. Hora, 2 de la tarde. Punto de partida, frontis del Palacio Municipal. Todo esto y mucho más. Ya lo sabes, si quieres vivir una auténtica Semana Santa, ven a Guaura, Municipalidad Distrital de Guaura. De esta manera hemos llegado a la parte final del programa del día de hoy. Nos reencontramos en una nueva edición. Permiso.